Prensa Fútbol es presentado por PF Alimentos. Hola, 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 bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Prensa Fútbol en Radio Z.cl, siendo las 12 del día. Con un minuto le damos comienzo a rodar el balón, el pitazo inicial de esta semana que se viene muy noticiosa, que tenemos a Colo Colo hoy peleando su paso a cuartos de final en Copa Sudamericana, a Católica, que el jueves va a tener que ir a sufrir a Sao Paulo después de el tropezón, literal, como el de Mauricio Isla, el tropezón que sufrió en San Carlos de Apoquindo, cayendo 4-2 finalmente contra el equipo carioca. Pero mientras se conecta Rodrigo Bojardo, yo quiero partir haciendo honores, a pesar que esto se llama Prensa Fútbol, a lo que sucedió hoy en la mañana en Holanda, en Países Bajos. Quiero hacer destacar, porque más allá del resultado, que es el primer triunfo de un equipo femenino de hockey que debuta en un mundial, perdió en el debut 4-1 con Alemania, hoy se enfrentan contra Irlanda, que era el rival a vencer para acceder a los octavos de final. Es un formato muy diferente al fútbol. Los primeros de cada grupo van directo a cuarto, los segundos y los terceros se cruzan, juegan su paso por octavos de final para acceder a los cuartos de final. Y hoy Chile, en una actuación de verdad memorable, donde trancaban con la chueca, con la cabeza y con el cuerpo, porque iban al piso, se llevaron tarjetas verdes, tarjetas azules, terminaron venciendo a Irlanda por 1-0, lo que primero se transforma en el primer triunfo del hockey femenino o del hockey chileno en la historia de un mundial en césped, y lo segundo, una actuación brillante que demuestra que cuando las cosas se hacen bien, se trabaja en armonía hacia un objetivo, se consiguen resultados. Y es por eso que este año tenemos mundial femenino de hockey, tenemos mundial masculino de hockey, el rugby también viene trabajando bien, y el sábado se juega su opción ahí en Santa Laura. Nos vamos a cagar de frío, nos vamos a mojar toda la próxima semana en cama, pero ahí vamos a estar apoyando a Chile versus Estados Unidos en el partido de ida por el playoff al Mundial de Francia 2023. Rodrigo Bajardo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Carlos Piratini? ¿Cómo está, Niño Nuevo? Tremendo, tremendo lo que estáis destacando tú, Carlos. Está muy bueno destacar no solo quedarse con lo que es el fútbol, sino que también destacar lo que pasa en otros deportes. Pasa con esto del hockey, pasa también con Cristian Garín. Hay que destacar todas las cosas buenas que están pasando en nuestro deporte, que cuando no son muchas, hay que destacarla, hay que promocionar todo lo que está pasando, no solo lo que pasa en el fútbol, que es lo que nosotros nos dedicamos en esta horita, pero también tenemos espacio para destacar otros deportes, sobre todo en la antesala de los Panamericanos 2023 que se nos vienen el próximo año acá en Santiago. Así que vamos a estar dándole bombo a eso y mucho más, no solo al fútbol de aquí para adelante, Carlos Piratini, que hacemos este capítulo 288 de Prensa Fútbol en Radio Z, junto a la tecnología de Acer, Polla Experto, Polla Gol, Receta del Abuelo y también PF Alimentos, que nos permite hablar de lo que más nos gusta. Esta pelotita que está rodando, que tiene muchas novedades y que también tiene frases que llaman un poquito la atención y nos invitan a debatir, Carlos, porque yo te invito a debatir brevemente lo que fue las palabras de Jorge Valdivia ayer en una entrevista para la cadena televisiva ESPN. Jorge Valdivia dice: yo soy el mejor 10 de la historia del fútbol chileno. ¿Qué te parecen esas palabras del mago respecto a que él es el mejor 10 de la historia del fútbol chileno? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y podría haber sido uno de los mejores 10 de la historia del fútbol mundial también. Si hubiese llevado su carrera de otra forma, quizás si no se hubiese ido a jugar a los Emiratos Árabes allá a Medio Oriente, pero yo no he visto un futbolista con ese nivel de talento, de visión periférica, en la historia del fútbol chileno. Creo que físicamente no lo acompañaba, y decisiones a lo largo de su carrera tampoco lo acompañaron mucho, pero en cuanto a talento, 2 años que hizo en Colo-Colo lo que quiso, lo que hizo jugando en el Palmeiras fue increíble, y en la selección chilena del 2015 anduvo espectacularmente bien. Creo que por resultados sí, es, a mi parecer, el mejor 10 de la historia del fútbol chileno. Mira, discrepamos ahí, Carlos Piratini, porque yo creo que Jorge Valdivia no es el mejor 10 en la historia del fútbol chileno. Siento, lo comentaba en la mañana con Jorge, con Niño 9, con la Mane, cuando estábamos ahí en autopista. Yo siento que por condiciones Jorge Valdivia pudo ser el mejor 10 de la historia del fútbol chileno, pero siento que desaprovechó esas mismas condiciones, y él mismo lo ha dicho, o sea, que se dio cuenta que tarde
que podría haber competido a un alto nivel. De hecho, la preparación que tuvo para la Copa América del 2015 fue espectacular, por eso fue tremendamente importante, pero siento que Valdivia desaprovechó todo su potencial. Y pasa que en el fútbol chileno de repente nos quedamos con esos chispazos de lo que es Jorge Valdivia. Bueno, esa Copa América que fue muy buena, que fue completa. Pero el Colo-Colo 2006, Valdivia Fernández era una máquina. A mí, de hecho, me gustaba mucho más ese Colo-Colo del primer semestre, cuando estaba Valdivia Fernández con Chupete Suazo solo como único delantero, más que el que llegó a la final de la Sudamericana. Era extraordinario Valdivia, pero siento que ponerlo como el mejor 10 de la historia, por sobre Jorge Toro, que quizás jugaba un poquito más retrasado, sobre Cuauhtémoc Ormazábal, por sobre Chamaco, creo que ahí ya nos empezamos a equivocar un poco. Es que, a ver, hagamos el parangón. Para mí, Cuauhtémoc era peor de indisciplinado que el Mago Valdivia, pero peor. Por algo Riera lo sacó. Siendo el goleador histórico de la selección chilena, siendo el jugador más importante de esa generación, lo terminan sacando. Jorge Toro para mí no era un 10, para mí era, cumplía una función más parecida a lo que hace Arturo Vidal y Charles Aránguiz, técnicamente muy dotado, con un tiro de distancia exquisito, un muy buen jugador, pero que jugaba un poco más atrás de la cancha, no era el que te metía los pases en profundidad. Es más, yo creo que Jaime Ramírez cumplió un poquito más esa misión, claro, y era otro formato, porque Chile jugaba con 4-2-4, donde Jorge Toro y Eladio Rojas eran los volantes. Se retrasaba un poco Jaime Ramírez cuando tenía que defender, a defender con ellos. Y Chamaco también, pero Chamaco nunca consiguió, más allá de la final de Colo-Colo 73, no consiguió grandes resultados en el fútbol chileno y desapareció en el Mundial de Alemania 74. No fue lo que de él se esperaba. Entonces, claro, ahí tenéis los cuatro. ¿A quiénes les podéis sumar después? Al Coto Sierra, Jorge Aravena, a Carlos Reynoso. Y a Carlos Reynoso, que Carlos Reynoso también se fue a México y perdió mucho, pero tampoco cuando tuvo la oportunidad de jugar un Mundial, claro, lo tiraron a jugar más a la orilla. Entonces creo que en la suma de resultados objetivos que tuvieron en su carrera, de talento, el que más se le acerca a mi parecer es Chamaco, por la posición en la cancha. Si a mí me decís, por ejemplo, Jorge Toro, Charles Aránguiz, te lo pongo como en esa línea. Sí, para mí, por eso que yo defiendo que Jorge Valdivia sí es el mejor 10, el mejor armador de juego, el mejor habilitador de la historia del fútbol chileno. Sí, sí. O sea, es indudable las condiciones que tenía, la visión de cancha que tenía, la manera como dejaba solo a los compañeros. O sea, era cosa de ver en la selección como dejaba solo al Guaso Isla por la derecha, en Colo-Colo, a Gonzalo Fierro y tantos otros futbolistas que se hicieron millonarios jugando con el Mago Valdivia. Pero tengo esa sensación de Jorge Valdivia desaprovechando mucho las condiciones. O sea, Valdivia, si se le hubiera propuesto, hubiera sido el 10 del Real Madrid. Tendría que haber sido él en vez de Ozil, así, volándote con Jorge Valdivia. O tendría que haber estado al nivel de Juan Román Riquelme. Y lo vimos yéndose a Emirato Árabe ahí jugar por un par de camellos. Entonces me parece que ahí perdiste todo lo bueno que era Jorge Valdivia, el tremendo potencial que tenía. Y si tú lo comparás con la misma selección chilena, con los que estaban a la par, todos dicen que Valdivia era el mejor dentro de la cancha, pero Vidal llegó más lejos, Alexis llegó más lejos, todos llegaron más lejos que Jorge Valdivia. Entonces ahí es cuando tú decís, ¿era tan bueno realmente Jorge Valdivia o era vistoso para el hincha? Porque era un placer verlo jugar a Jorge Valdivia. O sea, en todos los partidos te sorprendía con algo distinto, siempre sacaba un truco bajo el sombrero, pero me parece que efectiva, así como en cuanto a efectividad, no fue tan potente como fue el resto del grueso de la generación dorada. A ver, no, repito, creo que tomó malas decisiones, como por ejemplo haber sido al Servet cuando se fue al Servet. Después, claro, cuando se va de Brasil, decide irse a Emiratos Árabes y no dar el salto de Europa, claramente, mucho más que Ozil. Mucho más que Ozil. Y Jorge Valdivia, yo creo que hay tres partidos que demostró todo su caudal. Para mí, el partido con Uruguay, Copa América 2011, estoy hablando solamente de la selección chilena, Copa América del 2011, Chile-Uruguay, entra en el segundo tiempo porque venía tocado, es titular el Mago Jiménez en ese partido, entra Jorge Valdivia y te devuelve el partido, y te lo empata. Un Chile que era superior a Uruguay, en un partido parejo, pero que Chile era un poquito más, queda abajo, queda en desventaja, entra Valdivia y te lo devuelve. Lo que fue, aquí vamos a comentar el partido con Colombia en Bogotá, en el Campín, que ya, eso fue un robo. Literalmente fue un robo a Jorge Valdivia.
Y creo que en el partido, el primer tiempo contra Australia, Valdivia maneja mucho los tiempos, los maneja muy, pero muy bien. Después ya se cansa, hacían 40 grados en Cuiabá, pero el primer tiempo de ese partido contra Australia, porque después sale el equipo titular, recordemos, contra España entra en los últimos minutos, controlando también, y contra Brasil no juega. No juega, ¿no? No, pero porque ya físicamente no estaba apto, y ese era el punto. Valdivia apto era por lejos el mejor futbolista. El mejor futbolista que te manejaba los tiempos y hacía lo que quería dentro de la cancha. Pero es que nos vamos quedando con Jorge Valdivia por momentos. Si tú miras, por ejemplo, como lo que hablábamos en la mañana, que Lamane le apuntó muy bien, Matías Fernández, por ejemplo, en el proceso a Sudáfrica 2010 fue mucho más importante que Jorge Valdivia, pero uno se queda con el partido de Valdivia en Colombia, donde fue determinante. Pero en el proceso, en el largo, en el general, hay otros que son mucho más trascendentes. Fue Matías Fernández, Valdivia fue muy importante el 2015, pero Chile sin Valdivia fue campeón en el 2016. Llegó a la final de la Confederaciones sin Valdivia y ya no tuviste más a Valdivia, y después cuando ya estabas desesperado quisiste ir a buscar a Valdivia, cuando ya Valdivia venía en otra, volvió a Colo-Colo y estaba recuperando algo de su magia, pero ya físicamente y futbolísticamente ya no le alcanzaba a competir ahí en el primer nivel. Pero de que un gran futbolista, un extraordinario futbolista, pero para mí no es el mejor 10 de la historia. Para Carlos Piratini, el mejor 10 de la historia. Y aprovechemos de leer a la gente, Carlos, que también está debatiendo con esto, con el hashtag Prensa Fútbol, también respecto al mejor 10 de la historia del fútbol chileno. Por ejemplo, acá, Carlos Gutiérrez nos da otro nombre que no habíamos mencionado. Mira, nos nombra acá el mejor 10 para los desórdenes y mejores. Pero está Rubén Marcos, el 7 pulmones. Nos olvidamos de Rubén Marcos, que también es otro gran 10 de la historia. Y nos dice por acá Chamaco Valdés, Jorge Aravena, Joaquín Mazabal, Jaime Riveros y José Luis Sierra también en la historia de los mejores 10 de la historia del fútbol chileno. Por acá, pero Rubén Marcos era otro, es que ahí hay un punto, lo que jugaba Rubén Marcos era otra posición, también era del fútbol antiguo. Cuando acá se habla mucho de los volantes mixtos, en esa época los volantes eran mixtos, porque se jugaba con la W inversa, o se jugaba con un 4-2-4, entonces los volantes eran la contención y eran la primera salida, y muchas veces los que tuvimos la oportunidad de ver los partidos del 62 o partidos mucho más antiguos, nos dábamos cuenta que habían futbolistas que agarraban la pelota, la recibían de los centrales y arrastraban hasta posiciones de 10, y ahí lateralizaban o entraban en profundidad o pateaban desde lejos. Era otra posición. Grandes futbolistas también, si no vamos a entrar en discusión de eso. Sí, mira, por acá Mati Ignacio dice, sí, Valdivia era el mejor 10 de la historia. Rich Boy Popín dice, hoy en día salen pocos 10 así como Valdivia, nos dicen por acá también. Pancho Guajardo dice, invente, mago, invente. Huguito Eduardo dice, y no lo digo de soberbio, pero claramente es el último 10 del fútbol chileno. Por acá nos dicen, ese pase a Paredes también para el empate ahí ante Suiza. No, para el gol del triunfo ante Suiza en Sudáfrica 2010 fue tremendo. Por acá, no es por ser soberbio, pero sí soy el mejor 10, nos escribe también Pipe Rodi, también comentando respecto al mejor 10 en la historia del fútbol. Y hay un punto, Baja, que también Valdivia se pierde gran parte de los dos procesos, del proceso de Bielsa y de Sampaoli, y por conducta. Se pierde el inicio del proceso con Bielsa por el Puerto Ordazo, vuelve a la selección y lo expulsan contra Brasil, acuérdate. Sí, pues, sí. Y después, con el bautizazo, pierde de nuevo una opción y vuelve al final pedido por Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli, al que le pegó y le pegó durante los últimos días Jorge Valdivia. Y me parece bien que le haya pegado. Yo, weón, como técnico, nada que decir de Jorge Sampaoli. Como persona, yo considero que es una pésima persona por cómo traicionó a su futbolista, cómo se fue de Chile, cómo se fue de Argentina y ahora cómo se fue más encima del Marsella. Sí, tiene esa salida rara Jorge Sampaoli, pero como técnico, tremendo, tremendo técnico. Ahora lo que decís tú es verdad. Valdivia se perdió el inicio del ciclo con Marcelo Bielsa porque estaba castigado por lo que había pasado en Puerto Ordaz. Y hay que recordar ahí que todos hablamos de la disciplina de Bielsa, pero Bielsa pidió que levantaran el castigo porque se cumplían las 10 fechas que ya habían estado castigados, porque quería a Valdivia y porque quería a Pablo Contreras. Eso eran los futbolistas que necesitaba para pelear ahí la clasificación al Mundial de Sudáfrica, y por eso vino toda esta situación y Valdivia termina volviendo a la selección chilena, pero sin tener tanta continuidad como lo hubiera querido el mismo Bielsa. O sea, Bielsa lo necesitaba y lo terminó ocupando como un 9 en el inicio del Mundial con la lesión de Suazo,
y ahí compartiendo de repente el puesto con Matías Fernández, ya con Sampaoli, se consolida como el 10 de la selección chilena, que va mucho, es el mejor 10 de la historia Carlos Piratini, un 10 que Colo Colo me imagino que hoy día necesitaría mucho en el partido, en la visita del Inter de Porto Alegre, donde Colo Colo busca la clasificación a los cuartos de final tras ganarle 2-0 en la ida al Inter de Porto Alegre acá en el Monumental. Y hoy día a las 20:30 Colo Colo tiene una misión de meterse ahí entre los 8 mejores del certamen continental. ¿Cómo veía este Colo Colo, Carlos, para buscar esta clasificación que ha sido tan esquiva para los equipos chilenos? Yo espero que bien, yo espero que Colo Colo hoy día maneje el partido, que no haya desconcentraciones. Quedé un poco preocupado porque siento que Quinteros ocupó a gran parte del plantel el viernes. Era una cancha dura, pesada, con lluvia, partido complicado, más encima con la expulsión de Pavés, después la expulsión de Jason Rojas. Yo creo que Colo Colo tiene las herramientas para hacer ver mal a Inter. Y tiene un resultado a favor, que lo dijimos, el VAR ayudó mucho porque era muy distinto irse 2-0 que 2-1. Si Colo Colo puede ir estirando el resultado, si Colo Colo puede ir manejando los tiempos, si Colo Colo puede hacer rotar la pelota y tratar de mantenerla lo más distante de su campo, creo que puede ser un buen resultado. Creo que le puede penar la ausencia de César Fuentes. Creo que es la gran oportunidad para Vicente Pizarro de que le entreguen una camiseta y decir: aquí estoy yo, sirvo y puedo, y soy alternativa. Me sorprende que no, y ahí paso para el partido anterior, me sorprende que tan pocas opciones para Johan Cruz y tanto con Gabriel Costa, pero bueno. Pero yo veo con optimismo. Yo hoy día me siento a ver el partido esperando que Colo Colo lo maneje. Ojalá terminar el primer tiempo 0-0 va a ser clave. Cuando los equipos chilenos van fuera de Chile con una ventaja y logran cerrar el 0-0 en el primer tiempo, claramente entra la desesperación en el rival y ahí se empieza a manejar de mejor forma el partido y se te puede abrir. O te pueden terminar liquidando, como le pasó a Audax, por ejemplo. Audax, acuérdense que Estudiantes de La Plata, que está a punto de ser cuarto finalista de la Copa Libertadores, Audax hasta el minuto 44 le jugaba un buen partido, tuvo las ocasiones más claras, hasta un córner donde Estudiantes le hace el 1-0. Que empareja la serie. Y después en el minuto 80 le hacen 2-0. Entonces ahí te demuestra que, claro, si Audax hubiese manejado ese resultado, probablemente se hubiese metido en la fase final de Copa Sudamericana. De Copa Libertadores. Pero ahí tiene que ver mucho con el manejo de los equipos chilenos. Y tú tenés razón, Carlos. Y me parece que eso va a ser clave hoy día con este Colo-Colo. Que me parece que no va a tener que salir a hacer la presión tan alta que hace habitualmente, porque no podéis jugar ahí corriendo contra tu propio arco, contra los brasileños, porque ahí estáis condenados. Vaya a tener un Beira Río que va a estar lleno, recordemos, va a tener ahí 40.000 personas, 45.000 personas. Sí, pues si regalaron la entrada a los socios, querían tener un estadio lleno para dar vuelta a esta serie. Va a ser un estadio que va a estar todo en contra de Colo-Colo. Pero por eso tenéis que tener un equipo ordenadito, un equipo corto, como lo viene haciendo Colo-Colo, pero quizás más cerca de tu arco y no corriendo de vuelta a tu propio campo para no correr ahí riesgos con Brian Cortés, con Maximiliano Falcón también en el centro de la saga y también con Matías Saldivia, que va a ser la dupla de centrales, que tampoco Saldivia no se caracteriza por la velocidad. Entonces, por eso tenéis que reducir los espacios al máximo en este partido ante el Inter de Porto Alegre. Ahora, volviendo a lo que es la formación de Colo-Colo, Colo-Colo tiene la baja de César Fuentes, que pensamos en principio que era un desgarro y iba a ser un mes, pero acá hubo una lesión que comprometió el tendón y César Fuentes va a estar de 2 a 3 meses fuera de las canchas. Colo-Colo pierde ahí un volante de contención que ha sido muy, pero muy importante. Ese tridente de Fuentes, Pavés, Gil, ha sido clave en el buen rendimiento de Colo-Colo. Y uno piensa de inmediato, Vicente Pizarro tiene que ser la primera carta para Gustavo Quinteros. Lo hizo bien en el partido con Inter cuando ingresó. Las veces que le ha tocado ingresar ha sido importante Pizarro. Pero para Quinteros no está tan claro buscarlo. Está pensando en hacer una movida completa dentro del esquema porque de repente prefiere estos partidos más importantes dárselo a los hombres más experimentados. Sí, y ahí, cuando yo a mí me choca un poquito lo de Gustavo Quinteros, lo que hablamos alguna vez de es un muy buen técnico, de repente hace unas peticiones medias raras también en cuanto a refuerzo. Y acá es el momento de darle tiraje a la chimenea. Vicente Pizarro es un valor importante de Colo-Colo, formado en las canteras de Colo-Colo. Peleaste por renovarle contrato, le prometiste que iba a ser importante
y en la primera oportunidad no lo podéis dejar fuera. Es lo mismo que está pasando con Joan Cruz. Entonces, a mí eso me llama la atención y siento que de repente Quintero no va muy de la mano con el proyecto de Colo-Colo de tener ahí a los jugadores formados de casa como, como estelares. Hay un punto cuando tú, un técnico hace un cambio de nombre, pero genera cambios posicionales, como lo que se, algunos escuché por ahí, de retroceder al Colo Gil para hacerlo jugar con Pavés, meter otro volante y terminar jugando con Lucero arriba, con Solari, y metiendo a Gabriel Costa un poco más atrás y a lo mejor poniendo a Volado al, al chico nuevo que llegó a usar. No me cuadra porque al fin de cuentas son cuatro cambios. Si tú tenías un esquema que te viene funcionando y tenías un hombre que te puede reemplazar al lesionado, ocupa ese hombre y generáis un solo cambio. Pero lo que podéis generar con los mismos hombres en posiciones diferentes es un desorden. Hoy día Colo Colo tiene que pararse. Dejar que Gremio maneje, perdón, que Inter maneje la pelota en su campo, pararse en mitad de cancha, armar una línea de cuatro con Lucero, con Solari, con Costa, con Leo Gil un poquito más atrás, esperar ahí un poquito más atrás, Pavés con Pizarro, junto con, y después, y la línea de cuatro, en ojalá 30 metros, donde los brasileños tengan la pelota. Bueno, la van a tener, pero el punto es que no tengan profundidad. Y ahí Colo-Colo, cada pelota que venga, empezar, salir y tratar de salir en bloque, no salir al pelotazo largo a Lucero o al pelotazo loco a Solari, porque claro, Solari va a agarrar la pelota, va a llegar a la línea de fondo, va a sacar un centro y no va a tener a nadie y lo van a reventar. Colo-Colo tiene que, cuando tenga la pelota, administrarla, tenerla la mayor cantidad de tiempo posible. Y cuando no la tenga, replegarse y ser un equipo corto, como lo decías tú recién, de mitad de cancha hasta la línea del área. Ese es el espacio que Colo-Colo tiene que tener a sus 10 futbolistas, que son 45, son 25 por 70, y ahí tiene que tener a todos sus futbolistas. Y no dejar que te entren con pelota dominada. Ojalá que siempre reciban de espalda, que no vengan de frente. Y doblar, obviamente, con Costa y Suazo por un lado, con la marca digo, con Suazo y, perdón, con Opaso y Solari por el otro lado. Creo que es lo que tiene que hacer Colo Colo, pero cuatro cambios que principalmente son posicionales podrían enredar lo que viene haciendo el Populars. Sí, mira, comparto contigo, lo explicaste súper bien, Carlos, cómo funcionarían este tipo de cambios. Por la salida de César Fuentes, la opción uno es que ingrese Vicente Pizarro y es puesto por puesto. Mantenía el medio campo, Esteban Pavés, Vicente Pizarro, Leo Gil con un poquito más adelantado haciendo un enganche y que lo hizo muy bien en el partido de ida. Con el ingreso de Boussat entraría en el puesto de Gabriel Costa por la izquierda. Costa pasa a ser el enganche en el puesto de Leo Gil. Leo Gil retrocede al puesto que era de César Fuentes, armando ahí una dupla de contención con Esteban Pavés. Y ahí ya tenéis mucho cambio. Y yo coincido contigo, Carlos. Para mí lo ideal sería que ingrese Vicente Pizarro. Aparte tenéis que darle valor a los de casa, tenéis que darle valor a los futbolistas formados acá, que tienen que tener rodaje, tienen que competir internacionalmente. Y aparte, no es mucho para evaluarlo, pero me parece que lo visto por Boussat en el partido con Everton, tampoco va a ser un futbolista que marque grandes diferencias en el fútbol chileno. Va a ser un futbolista, una alternativa que va a tener Quintero en la banca, pero no va a ser el Pipo Gorosito, el Beto Acosta, el Marcelo Espina, que entraban, se ponían la camiseta y marcaban las diferencias en el fútbol local. Es uno más para completar el plantel. Y en esa lógica, yo prefiero que pongamos uno de casa como Vicente Pizarro, que es un tremendo valor para Colo-Colo y que puede ser también para el fútbol chileno. Tú podías acomodar tu planteamiento cuando necesitas una pieza que te es relevante, como lo hizo Colo-Colo, adelante hablábamos en 2006. Tenía ahí un Fernández enchufadísimo y un Valdivia enchufadísimo, entonces ¿qué hacía? Sacrificaba ahí un delantero, pero los ponía estos dos que venían de atrás y te generaban el desorden. Y armaba ahí un equipo en base a eso. Pero acá no estamos hablando de un futbolista que te la viene a romper. Tácticamente, yo creo que el tipo fue al sacrificio en su debut, tuvo que tener mucho retroceso por la expulsión de Pavés, pero tampoco es que va a agarrar la pelota, weón, va a desbordar por la orilla, se va a pasar dos, tres hombres y te va a dejar en posición de ataque. Yo creo que es mejor defender, weón, el esquema que traigo y de ahí para adelante ir viendo en el partido cómo se va presentando. Me encima que Boussat tiene 2 semanas entrenando en Colo-Colo. Sí,
Vicente Pizarro por lo menos sabe y conoce los movimientos. Creo que sería un error. Y si no los tiráis ahora a la piscina, cuando se te abre el espacio porque hay una lesión, es que demuestras que no lo vas a poner nunca. Católica tuvo la opción, le buscó el acomodo, lo hizo. Y tiene, y en estos momentos tiene un futbolista que te puede jugar en tres posiciones. Por la derecha, por la izquierda, por el centro. ¿Qué pasa? ¡Pum! 2.2 millones de dólares vienen a dejarle, weón, a las arcas de Católica por Valencia. Que es muy buena plata. Muy buena plata para un futbolista que, bueno, no es que la esté rompiendo en el fútbol chileno, pero es un futbolista que es, tiene altura, tiene velocidad, tiene gol y es polifuncional. Y además tiene tres años siendo prácticamente titular en Católica. Y que puede ser también un muy buen aporte en el futuro de la selección chilena, pensando en este recambio de la selección chilena, pensando en una dupla de ataque también con Ben Brereton más adelante, que se pueden encontrar ahí en la Salernitana de Italia. Lo vamos a estar comentando más adelante también. ¿Les parece, Carlos, les parece, Niño Nuevo, que para que cerremos esto de Colo Colo, la previa ante el Inter de Porto Alegre, escuchemos al técnico del Cacique, Gustavo Quintero, que dejó de lado el pañuelo, se puso ahí más optimista y habló que Colo Colo le puede pelear de igual a igual con cualquiera jugando de la mejor manera, pero sabe Gustavo Quinteros que Colo Colo no se puede regalar en este partido ante el Inter de Porto Alegre, que se juega a partir de las 20-30 horas ahí en el Beira Río con 40.000 personas en las tribunas. Va a dirigir Darío Herrera, el argentino. Mientras tanto escuchamos al técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, respecto a este duelo entre Colo Colo e Inter de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la búsqueda del Cacique de meterse entre los ocho mejores del certamen continental. La historia en el fútbol, viste, a veces es importante, a veces no, o las estadísticas y demás. Yo creo que el fútbol es ahora. Tenemos que un equipo competitivo, que si nosotros jugamos al máximo de nuestras posibilidades, y siempre lo digo, porque es así, cuando jugamos al máximo de nuestras posibilidades, podemos ganar en cualquier cancha, contra cualquier rival. Lo importante es jugar al máximo, ¿no? Y a veces vos podés jugar al máximo, pero también los rivales juegan y vamos a enfrentar un gran rival. Entonces, tenemos que jugar al máximo nosotros y tenemos que contrarrestar lo que hace el rival, que seguramente va a salir al ataque desde el comienzo. Es un equipo que está jugando muy bien, que va muy bien en el Brasileirão, que tiene grandes jugadores, así que esperemos hacer las cosas muy bien y podamos estar sólidos y contrarrestar a todo lo que pueda hacer Inter durante el partido. Ahí está el técnico Colo Colo, Gustavo Quintero, en la antesala de este partido con el Inter de Porto Alegre. ¿Se ve optimista Gustavo Quintero? ¿Piensa que Colo Colo puede obtener un buen resultado? ¿Cómo lo veis tú, Carlos, para esta noche? Juégatela con un pronóstico para este Colo Colo Inter de Porto Alegre. La semana pasada le apuntaste con la Católica, a pesar que era medio contramufa, pero le apuntaste ahí con tu bola de cristal. ¿Cómo le iba a ir a la UCE ante Sao Paulo? Sí, yo creo que hoy día va a ser uno de esos partidos tensos. Va a ser un partido tenso porque te van a tratar, yo creo que los primeros minutos Inter va a salir volcado y te va a tratar de matar. Y Colo Colo tiene que aguantar. Si Colo Colo aguanta el chaparrón de los primeros 20-25 minutos y logra hacer bajar a Inter y lo maneja bien, va a empezar a jugar un poco la frustración y cada minuto que pasa aumentan las posibilidades de Colo Colo. Yo espero, porque a Católica lo veo prácticamente eliminado por el resultado, por el rival y por las declaraciones internas, lo veo prácticamente eliminado. Y bueno, estamos en julio. Siéntame en julio. No quiero ver ni seguir mirando torneos internacionales sin equipo chileno. Entonces, nuestra esperanza como fútbol chileno es Colo-Colo. Y aunque uno sea hincha de Católica, Guaja sea de Colo-Colo, Niño Nuevo de la U, y tengamos a más compañeros que son de distintos equipos, cuando comentábamos en el chat el martes pasado, uno destaca porque uno quiere que le vaya bien al fútbol chileno más allá de cualquier cosa. Y creo que Colo-Colo tiene la primerísima opción de pasar hoy. Y espero que Colo Colo pase a cuartos de final y enfrente al Santos. Sí, pues no tiene un cuadro fácil. Ahora el Inter también se viene desinflando un poquito en el Brasileirão, cayó al quinto lugar, viene a empatar 1-1 con el Ceará, pero para el partido de hoy día recuperó a Busto y Carlos Peña. También está la duda, la presencia de Alemão, y la posible formación del Inter va a ser con Daniel, con Bustos, Vitao, Gabriel Mercado y Moisés. Gabriel, Edenilson, Carlos Peña en el medio campo, Alan Patrick y Tyson, y arriba David o Pedro Enrique ahí para enfrentar a este Colo-Colo, que va a ir con Brian Cortés, Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Matías Saldivia y Gabriel Suazo.
Esteban Pavés, Vicente Pizarro y Leo Gil. Arriba Pablo Solari, Juan Manuel Lucero, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa también ahí en la ofensiva de este Colo-Colo que se enfrenta al Inter de Porto Alegre a partir de las 20:30 horas en el Beira Río. ¿Te parece, Carlos? ¿Te parece, niño? No, que hagamos un corte, tomemos un poquito de aire, respiremos también y nos metemos también en la Católica que mencionaste. La U, que sumó un valioso triunfo este fin de semana en el Campeonato Nacional. Vidal, que está listo ahí en el Flamengo de Brasil. Y hay muchas, pero muchas novedades. En Católica se va una figura emblemática, se va una figura emblemática que los hinchas van a extrañar muchísimo, así que en cualquier minuto puede darse la conferencia, así que podemos en una de esas conectar con esa conferencia si coincidimos con los tiempos, pero se va una figura emblemática de esta Católica y también hay muchas movidas también respecto a los chilenos en el fútbol nacional e internacional. Hacemos un corte y seguimos con más Prensa de Fútbol por Radio Z. ¿Quieres comer platos típicos caseros pero estás agotado? Tranquilo, PF Listo tiene todo tipo de platos preparados a solo unos minutos de consumir y libre de sellos. Disfrútalos en sus variedades. Pastel de choclo, PF Listo. Pastel de papas, PF Listo. Porotos estilo casero, PF Listo. Lentejas estilo casero, PF Listo. Charquicán, PF Listo. Los más ricos platos caseros se disfrutan mejor junto a PF Listo. Salva tu día con PF. Seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z, capítulo 188. Ahora sí, ya cerró un poquito la cortina porque me tenía loco el reflejo, me veía más brilloso ahí que no sé qué. Vamos ahí también con el hashtag Prensa Fútbol, leyendo también a la gente que participa con nosotros también muy activamente, como todos los martes y jueves que hacemos este Prensa Fútbol en Radio Z. Como siempre, también el Team Radio Z comentando con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol, le dice que estamos escuchando a la dupla goleadora Carlos Piratini y Guaja también por Prensa Fútbol acá y la Radio Z. Por acá Ricardo Silva nos dice, será el sexto. Simón Inzaghi afirma que tenemos 6 delanteros, incluido Alexis Sánchez. Me parece que va a ser ahí el sexto delantero al estilo Bambán Zamorano en el Real Madrid. Luis Cletero nos dice, en la selección Valdivia tuvo muy buenos momentos, pero tenía menos marca que ropa de cuneta. Se la quitaban y hacía Buchereto. El Mati hizo más por la roja que Valdivia. Por acá nos dice Carlos Gutiérrez, la polla gol está botada para hoy. Si se hacen una cartilla más coneta de las que se han hecho, capaz que la ganemos hoy día, nos dice Carlos Gutiérrez, porque hay más de 118 millones de pesos ahí también. Por acá nos dicen, tal como dice Carlos, me preocupa la ausencia de César Fuentes en Colo-Colo para el partido ante el Inter de Porto Alegre. La gente comentando con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol, como todos los martes y jueves que hacemos acá Prensa Fútbol en Radio Z. Por acá nos dicen, pero está claro que el Inter va a ganar, pero si el Colo-Colo hace un gol, aferrarse a la técnica del murciélago, nos dicen por acá también, ahí todos colgados del travesaño Carlos Piratini. Y hablábamos de la Universidad Católica, que tiene por un lado la llegada de un César Pinares, pero por el otro puede perder ahí, o va a perder a una figura emblemática, no puede, va a perder a una figura emblemática, porque ya es oficial, ya es un hecho que Diego Buonanotte no sigue en la Universidad Católica, sin lugar en el equipo de Ariel Holland. Hace un buen rato acordó su salida con la dirigencia de Cruzado y en un par de minutitos más se viene una conferencia de prensa ahí para anunciar este adiós del enano del cuadro Cruzado. ¿Qué te parece, Carlos, la partida de Diego Buonanotte de la Universidad Católica? Creo que se cumple y termina un proceso de uno de los extranjeros más importantes en los últimos 15 años de Católica. El extranjero con más título, un extranjero identificado, extranjero chileno ya, que se nacionalizó para poder seguir jugando en Católica, que hizo esfuerzos por estar en Católica, y creo que salga porque él quiere continuar su carrera, darse cuenta que en el proyecto actualmente no tiene cabida, porque los años también pasan un poco la cuenta, pero creo que Diego Buonanotte merece una despedida, merece una conferencia de prensa, como la merecerían todos los ídolos de cada club. No, como, no salir como por la puerta de atrás como se lo hicieron en la UA a Johnny Herrera, como se lo hizo Colo Colo en su momento a otros futbolistas, sino que salir de buena forma. Y creo que aquí hay un acuerdo de las partes. Y eso me parece muy bien porque no es unilateral. El futbolista no es ciego, ve que sus posibilidades son bajas y el club le quiere dar un agradecimiento por todo lo que le dio en los casi 6-7 años que estuvo en la institución, donde consiguió hartos títulos y es parte, obviamente, de la historia más bonita del fútbol de Católica, con tantos títulos. Pero lo hablabas tú, Carlos, y de ahí en el clavo. Me parece que
es clave lo que hace la Universidad Católica, esto de darle una despedida como corresponde a Diego Buenanote. Futbolísticamente, Buenanote hace ya en la temporada pasada, un buen tiempo, venía siendo relegado, no era una figura principal en esta Católica, nunca más encontró su lugar en las formaciones de Católica, el enganche no consideraba aquí a el puesto de Diego Buenanote, que muchas veces tuvo que ir al sacrificio, a jugar de puntero, a jugar ahí casi como un segundo a punta, buscando distintas fórmulas para tenerlo en la cancha, pero ya no era una figura principal. Pero me parece que la Católica lo hace muy bien en despedir de buena manera a Diego Buenanote, que se ganó el corazón de los hinchas del club, que como decís tú, es muy importante en la última historia, en la historia reciente de la Católica, del tetracampeón del fútbol chileno, fue pieza clave en el arranque de este ciclo exitoso de la Universidad Católica, se ganó la idolatría de los hinchas y está bueno despedirlo de buena manera. Es un ejemplo a seguir, se hace en el resto del mundo y acá en Chile de repente tenemos poco cuidado con las figuras. Buenanote ahora va a seguir su carrera en otro lado, pero se tiene que ir por la puerta grande, por la puerta ancha de la Universidad Católica y hacerlo de buena manera y no empezar a tirarlo para afuera, no despedirlo entre gallo y medianoche, sino que despedirlo como corresponde, y me parece muy bien de parte de la Católica. Y yendo a lo futbolístico, es súper entendible la salida de Buenanote. Si no tiene lugar para Haaland no lo considera. Más encima ahora llegó César Pinares. Menos opciones va a tener Buenanote de jugar en el equipo de Ariel Haaland, que busca un equipo más dinámico. No le gusta el enganche, o habitualmente no cuenta con un enganche como Buenanote. Y me parece que es la decisión correcta. Buenanote ya no estaba cómodo en el plantel de Católica. Tiene que salir y lo hace de buena manera, Carlos. Sí, o sea, pensemos cuántos títulos tiene Buenanote en Católica entre Copa Chile, Campeonato Nacional y Supercopa. O sea, tiene más títulos que Gorosito y Acosta juntos. Sí. Son los grandes extranjeros que han llegado los últimos 40 años al fútbol chileno. Entonces creo que para la historia de Católica, la historia reciente, la historia completa de Católica es súper, súper importante. Y hay que, y aquí hablo no como Piratini periodista ni comentarista de este programa, sino que hablo como hincha Católica, es un agradecimiento porque además, más allá de todos los títulos que le dio a Católica, era un buen chato dentro de la cancha y era un aporte del plantel. Yo dudo, creo que la única vez que se vio inmerso en una polémica, en una discusión, fue cuando se agarró con Esteban Paez por una Copa Chile, por el desacierto de Esteban Paez, que fue la única vez que yo lo vi descontrolado futbolísticamente hablando, o adentro de una cancha. Entonces, buena persona, buen futbolista y exitoso en su paso por Católica van a ser los mejores recuerdos del enano. Como hincha Católica creo que ojalá este fin de semana Católica juega, el lunes juega con Unión, no van a haber hinchas de Católica, pero a la fecha siguiente sería notable que pudiera tener quizás una despedida con el público Diego Buenanote. Mira, tú decías cuántos títulos tiene Buenanote en Católica. 5 títulos nacionales desde su llegada el 2016 acá a la Universidad Católica, el 2016 la apertura, más el tetracampeonato y 3 supercopas ahí defendiendo la Universidad Católica. O sea, se va con 8 coronas Diego Buenanote, un futbolista muy, pero muy importante para la Católica, pero qué bueno que salga por la puerta ancha esta Universidad Católica. Por esa misma puerta por la que regresa César Pinares después de haber pasado por el Gremio, por haber pasado por el Altay de Turquía, pero la Católica se sigue reforzando ahí con César Pinares, que me parece que se ilusiona y tiene claro dónde va a jugar, porque en plena conferencia de prensa ayer dice: me gustaría armar ahí sociedad con el Guaso Isla, con el Chapa Fuenzalía. Pinares ya se ve armando ese mediocampo ahí con Agüed y con Ignacio Saavedra, y me parece que ahí es donde nos empezamos a preguntar, ¿y Marcelino Núñez, Carlos? Yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que Católica va a cambiar el sistema. Bueno, yo creo que Católica va a terminar jugando. ¿Ah? Yo creo que va a terminar jugando con un 4-4-2. Sí, bueno, el otro día jugó gran parte del partido ahí con un 4-4-2 y se vio bien la Católica ahí. Es más, en el segundo tiempo contra Coquimbo mejoró mucho haciendo un 4-4-2. Mi punto es, ¿el Chapa va a ser la segunda punta? O hacer, no. O ¿quién va a ser? Porque ya no va a estar Valencia. ¿Quién va a ser el que va a venir detrás de San Pedro? Es mi pregunta. ¿O vas a jugar con un 4-5-1? Con uno, una línea de cuatro adelante, con el Chapa, San Pedro, perdón, el Chapa, Pinares, Marcelino y Agüed, o Gutiérrez, o Marcelino y Gutiérrez.
Yo creo que por ahí va lo de Católica. Para mí es un 4-1-4-1. Es lo que va a terminar jugando Católica. Mira, puede ser también ahí un buen esquema para la Universidad Católica, pensando en los futbolistas que tiene. ¿Te parece, Carlos? ¿Te parece, Niño Nuevo, que escuchemos a César Pinares en su regreso a la Universidad Católica después de 2 años jugando en el extranjero? Vuelve a ponerse la camiseta de la Universidad Católica. César Pinares se ilusiona con repetir los éxitos que tuvo en su historia anterior en la Universidad Católica. Pinares vuelve aquí a San Carlos de Apoquindo. La Católica se potencia, suma un cuarto refuerzo en lo que ha sido este mercado invernal, sumándole a Dituro, sumándole a Daniel González, sumándole a Mauricio Isla, y ahora César Pinares, que se transforma en el nuevo refuerzo de la Universidad Católica y que escuchamos en Prensa Fútbol en Radio Z. Los dos clubes por los cuales pasé, obviamente todo, me dejaron una enseñanza, y obviamente eso lo voy a llevar a cabo ahora en esta mitad de año que queda, en esta temporada. Para mejor, todo me hizo crecer, entonces voy a llevarlo a cabo para poder elevar mi rendimiento. La verdad que feliz, muy contento, mi familia sobre todo estaba muy contenta de que yo estuviera recibiendo ese cariño que es por el que uno tanto trabaja. Al final es lindo cuando tú haces las cosas bien y sales de la cancha y te aplauden. La verdad que te motiva aún más para seguir haciendo las cosas bien y poder seguir consiguiendo ese cariño, y obviamente devolverlo dentro de la cancha es lo mejor. Ahí está César Pinares, volante de la Universidad Católica, que se suma a esta Universidad Católica, que también hablamos en la salida de Diego Buenanote, se suma a la salida de Diego Valencia, que se va a la Salernitana de Italia, que como Carlos lo anunciaba, lo adelantaba hace un ratito, se va a Italia, le deja muy buenos dividendos económicos a la Universidad Católica. Pero yo también lo pienso más allá de la Católica, por el bien del fútbol chileno. Qué bueno volver a tener futbolistas compitiendo en Italia, compitiendo en Europa, que yo creo que eso es lo que nos faltó en el último tiempo, tener una mayor cantidad de futbolistas. Ayer se cumplieron 7 años del título de Chile de la Copa América 2015. Y tú mirás el plantel de 23 futbolistas, y de los 23, salvo Johnny Herrera y Pepe Rojas, el resto estaba todo en el extranjero, en Brasil, en Europa, estaban todos jugando en el alto nivel. Y ahora tú veías la selección chilena que estaban todos viniendo. Entonces, bueno, tener a Valencia jugando en Italia, a Brereton donde juegue, y todos los que vayan viniendo desde atrás que también peguen el salto y jueguen y compitan a nivel internacional. Ojalá Valencia se consolide ahí. Ojalá Carlos Palacio en Brasil siga teniendo rendimiento. Que Víctor Felipe Méndez termine saliendo de la Unión Española y pueda tener lugar en el extranjero. Pero me parece muy, pero muy buena esta transferencia para la Católica y para el fútbol chileno, Carlos. Es que eso es lo ideal, ¿cachai? Pero también, pero primero tienen que tener la oportunidad acá en el fútbol local. Y lo que hablábamos recién, Vicente Pizarro las tiene que empezar a tener. Es un volante que le puede hacer muy bien al fútbol chileno. Pero tienen que tener rodaje en el fútbol nacional. O sea, Valencia se va, ¿por qué? ¿Porque era reserva en Católica? No, porque encontró su lugar y además se ganó su espacio y se le acomodaba pensando en que tenía San Pedro y como centro de ataque. Sí, 2,5 millones de dólares que le deja la Universidad Católica, una tremenda, tremenda transferencia ahí lo de Diego Valencia a la Católica, que también puede sumar lucas por ahí por la transferencia de Benjamín Kusevic a Italia, porque hablábamos el otro día y le explicábamos que Católica seguía teniendo un porcentaje del pase del jugador que está en Palmeiras, pero el Palmeiras quiere comprar la totalidad del pase y de ahí hacer la transferencia al fútbol italiano, así que tiene esa preferencia el Palmeiras, así que en cualquier minuto también llega más dinero fresco para esta Universidad Católica, que se sigue reforzando y que empieza a descontar terreno Carlos Piratini en esta remontada que espera hacer la Católica, pensando en el pentacampeonato, pero que Ariel Holland pone los pies sobre la tierra y que dice que el objetivo es clasificar de manera directa a la próxima Libertadores. La Católica ya está en el octavo puesto, a 8 puntos de Colo-Colo, pero me parece que viene encaminado en esta a mejorar la paupérrima primera rueda del campeonato nacional. A ver, aquí para mí es clave, eran 10 puntos. Católica, el fin de semana, el primer tiempo fue pobrísimo. El segundo tiempo mejoró mucho. Y es ahí el punto donde Católica tiene que apuntar y seguir mejorando. Si bien descontó 2 puntos, futbolísticamente avanzó poquito. Entonces los pies bien puestos en la tierra son 8 puntos. Y a decir, juega el clásico con Colo Colo, le ganáis que haya 5. Sí, se puede dar. Pero tiene que ir de la mano con el mejor funcionamiento colectivo, que Católica todavía no lo termina de encontrar.
Sí, es parte del rodaje que está buscando ahí Ariel Holland en la Universidad Católica, lo mismo que está buscando Diego López en la Universidad de Chile, una Universidad de Chile que ya no tiene a Hernán Galíndez, como lo conversamos la semana anterior, ya está listo en el Aucas de Ecuador, volvió a su país Hernán Galíndez después de esta salida media turbulenta en la Universidad de Chile, media inflada también, pero logró lo que quería el portero Hernán Galíndez, se va al Aucas de Ecuador y la U ya empieza a confiar en Cristóbal Campos, que tuvo un muy buen partido ante la Galera. Hay que darle la confianza al portero formado en la U, pero por lo mismo la U también está buscando arqueros que lo vengan a apurar, pero que van a ser suplentes sí o sí, con la condición de que Campos sea el titular en este equipo, Diego López. Suena Miguel Jiménez, que tiene 41 años, que ya pasó alguna vez por la Universidad de Chile. Leandro Cañete, que también fue formado en la Universidad de Chile, que tiene 27 años, y el que era el arquero de Temuco en algún minuto y que tuvo muy bien rendimiento, José Luis Gamonal. Así que esas son las alternativas que tiene esta Universidad de Chile, que también preguntó por Nicolás Peranich, pero la Católica le dijo que no se mueve, que no va al archirrival, por así decirlo, y la U empieza a buscar nuevas alternativas. Esta U, que también sumó a Neri Domínguez, ya se integró a los trabajos bajo el mando de Diego López, Neri Domínguez, que va a ser un tremendo aporte ahí como zaguero central. Pero lo que hablamos el otro día, cuando traéis refuerzos que son buenos, que pueden ser importantes, se nota el tiro. Lo de Manuel Ojeda, Carlos, me parece que también es muy bueno, una buena noticia para esta Universidad de Chile, que sumó un valioso triunfo a una Calera que cada día se complica más en el campeonato local. Sí, lo de Ojeda lo dijimos la semana pasada, salió en el partido contra General Velázquez y se le complicó. Y yo pude ver el partido con la repetición, entonces con el resultado puesto, y creo que es uno de los mejores aportes para el segundo semestre, para el fútbol chileno. Un tipo bien ubicado, duro, criterioso al momento de salir. No es la caca de... Así, no es... Bueno, o sea, no es Casemiro. Pero para el fútbol chileno va a marcar diferencia y le va a dar una solidez que con Neri Domínguez atrás le va a permitir a la U consolidarse, porque va a mejorar en la faceta más débil que tenía, que era la defensiva. Y con esto creo que la U puede pelear un poquito más arriba, pero sí va a pasar su... O sea, la U la pasó mal, igual el sábado. El primer tiempo lo pasó relativamente mal, le costó, ganó en la hora, pero ganó a la U. Y ganó a lo chunchos, ganó a los leones. Y eso creo que la gente lo destaca más. Eso te iba a decir yo creo que la gente lo disfruta porque lo ganó al estilo que le gusta al hincha de la Universidad de Chile, guerreando, peleando, sufriendo, y van a tener que acostumbrarse que esa va a ser la tónica de esta Universidad de Chile. No van a ver un fútbol bonito con Diego López, va a ser una U que va a buscar los resultados, y como en este partido le termina resultando en el final con este gol de Tapia, pero va a ser una U que va a ir a pelear, que va a ir a guerrear, y que me parece que al menos en eso interpreta lo que quiere el hincha de la Universidad de Chile, al menos ver un equipo con un poquito más de sangre, por así decirlo, pero que en la cancha se va a entregar al 100%, como pasó en el partido con la Calera, que como decís tú, lo pasó mal. Podría haber perdido perfectamente el partido con la Calera, pero lo termina ganando en esta forma, en este estilo, como le gusta a los hinchas de la Universidad de Chile. En la última pelota, en el último respiro, weón, pasándolo mal, y la gente se va contenta, el estadio, y cantando como si ganara la final del mundo. Pero esa es la U. Sí, sí, la U no tiene que... A ver, la U, yo, aparte de ciertos equipos de la U, que tú podés decir, puta, que jugaban bien, la U del 95 jugaba muy bien, y principio del 96, la U de San Paoli jugaba muy bien, pero históricamente la U es un equipo que le pone alma, corazón, y que te gana con dando ese poquito más, que no es como la U abúlica, que se desmoronaba el primer semestre. Yo creo que López acá le está dando un poquito, le puede dar un poquito sin pronta, y con los dos refuerzos, que son hombres de carácter, se van a... De repente decían que no tenemos ningún referente, que la U no tenía ningún referente, y por eso trajeron a Gallego y trajeron a Seidel, ¿cierto? De repente no necesitáis tener un referente antiguo, de que haya ganado algo o haya tenido un paso por la U. De repente necesitáis futbolistas con carácter, que los tienes que hacer jugar con futbolistas de la casa, que los futbolistas de la casa le cuenten cómo es la U, y los futbolistas con carácter les traspasen esa energía y ese carácter a los nuevos jóvenes. Creo que pasó con Gabriel Suazo en Colo-Colo, y creo que puede pasar en estos momentos con Cristóbal Campos en la Universidad de Chile, que tanto se ha hablado de él, tanto esperó oportunidades, jugó y se empezó a consolidar.
y para mí es el arquero titular de la U en estos momentos. Ojalá no pierda esas credenciales, y con un Neri Domínguez que te va a ayudar a ordenar por experiencia, y con un Ojeda que le va a dar cierto volumen al medio campo, la U se puede transformar en un equipo un poquito más peligroso, que no debería pasar su sobra en el segundo semestre. Tienes que rodear de buena manera ahí a los jugadores jóvenes como Tapia, como Osorio tiene que jugar en esta Universidad de Chile, y me parece que, como dice Carlos, la U dio en el clavo con las contrataciones, pero rodeando de buena manera a los jugadores jóvenes de esta U, y ahí vamos a ver esa U que los hinchas de la U, de los hinchas universitarios, quieren ver habitualmente en la cancha, un equipo que va más aguerrido, que va más ahí adelante y que las pelea todas. Lo mismo que esperan en el Flamengo de Arturo Vidal, Carlos, que ya es un hecho. Entre hoy día y mañana sale la confirmación oficial, pero Arturo Vidal se va al Flamengo de Brasil. El King extiende su reinado hasta Brasil, se lleva ahí su fútbol a Río de Janeiro, lo están esperando para ser la principal figura de este Flamengo que va por la Copa Libertadores. Y también hoy día escuchaba también y leí algunos medios brasileños que decían que la apuesta es ganar la Libertadores y también quedarse con la Copa Mundial de Clubes. Esa es la gran apuesta del Flamengo, y para lo que llega Arturo Vidal al equipo ahí, dirigido por Dorival Júnior, donde llega Arturo Vidal por 18 meses en un contrato que se tuvo que liberar del Inter de Milán, donde recibió 4 millones de euros para terminar anticipadamente su contrato, y Vidal se alista para debutar ahí en el Flamengo ya a partir del 18 de julio, cuando se abre el libro de pases, lo pueden inscribir, y va a debutar con la camiseta rojinegra. ¿Te gusta ver a Arturo Vidal ahí en el cuadro carioca, Carlos? Sí, en este momento el mejor destino para el futbolista chileno es Brasil, porque en Sudamérica hay dos destinos para crecer: Brasil y Argentina. Argentina estaba hasta el Loli. Hoy día veía Sports Center y se reían porque llegó una oferta por un futbolista de River y que les ofrecían 10 millones, le ofrecían 10 millones de dólares. Y decía, pero con eso no compramos ni el pan. Como sube el dólar, no. Y claro, entonces no le conviene ir a Argentina, no conviene, y creo que Argentina, producto de la crisis que está viviendo, va a tener que echar mucha mano al futbolista interno, que de estas crisis de repente pueden salir fortalecidos a mediano plazo. Pero con esto se le abre la opción a los equipos, se le abre aún más la opción a los equipos brasileños. Y recordemos que el fútbol sudamericano ha dado la cacha en el Mundial de Clubes en los últimos años, incluso no llegando a la final. Palmeiras el año antepasado no llegó a la final. Quedó eliminado en semi. Entonces hay que empezar a pelear un poquito más a los equipos europeos, y qué bueno que se potencie. Y el Flamengo, para mí Palmeiras y Flamengo son los grandes candidatos a ganar la Copa Libertadores. Y Vidal, el coqueteo que tuvo con Boca Juniors, ¿es parte de la personalidad de Vidal de jugar con esto de la opción de haber llegado a Boca Juniors? ¿Es el interés de Juan Román Riquelme? Pero lo que dice Carlos, de partida la propuesta económica que le puede hacer Boca es muy inferior, y aparte Vidal, nosotros lo mencionamos hace un buen rato, ya tenía el acuerdo con Flamengo, ya estaba listo, estaba esperando que pasara el 30 de junio, liberarse con el Inter de Milán, y recién ahí poder irse a este Flamengo, donde lo esperan con los brazos abiertos Arturo Vidal, que yo creo, como decís tú, Carlos, es un muy, muy buen destino a nivel sudamericano, pero también a nivel mundial. Si tú miráis a un Vidal jugando en Turquía, yo lo prefiero que esté en Brasil. O sea, en equipos de segundo orden en Europa, o se viene el Flamengo, un equipo de primer nivel en Sudamérica, y que puede crecer aún mucho más en cuanto a competir en un futuro Mundial de Clubes, puede ganar la Libertadores, que ha sido el sueño de Vidal, era la Champions, pero lo puede compensar ganando la Libertadores con el Flamengo. Y no le cierren la puerta que un año y medio más Arturo Vidal llegue a Boca, porque la gente de Boca, lo que escuchaba hoy día en la mañana también, no siente que Vidal no llega a Boca porque quería ir a Brasil, sino que porque Argentina no tiene cómo pagar, porque, si te la pongo así, si tú llegas y le decís en pesos chilenos, hoy yo quiero ganar 1.000 millones de pesos mensuales, tú sacáis la cuenta, o en el año y medio tú sacáis la cuenta y decís 1.100.000 dólares, ¿cierto? O sea, quiero ganar 1.100.000 dólares, y tú decís, ya, 900 millones de pesos. Pero si el dólar, weón, mañana está a 1.600 pesos, que es lo que pasa en Argentina, ya el 1.600.000, no. ya se transforma en 2.000 millones de pesos. Entonces es impagable. Y eso es lo que sienten en Argentina, y eso es lo que ven ellos también, que Vidal no llega por un tema de no querer ir a Boca. Es más, le hablaban y decían, lamentable, Vidal lo único que quería, y retrasó su firma en Flamengo para venir a Boca, pero el país no puede pagar esos salarios.
es que mañana ese sueldo cuesta el doble. Bueno, y era notable escucharlo, porque claro, le echan la culpa al problema económico local y que Vidal de corazón quería llegar, pero económicamente el Flamengo podía más. Se convencen así. Ahora, seamos realistas, Carlos, y que no salga de acá, los equipos argentinos, lo que te prometen, nunca lo pagan. De hecho, por eso Católica va a ir ahí, duro. Sí, pues de hecho tienen deuda con todos los clubes a nivel sudamericano por todas esas promesas que hacen de contrato y con los mismos futbolistas, y por eso también tanto futbolista se va más fácil al extranjero desde Argentina, porque están las deudas y tienen que solucionar ahí muchas cosas. Pero ¿sabéis cómo podrían pagar los equipos argentinos a Arturo Vidal? Jugando la cartilla de la Puyagol, que tiene 118.365.813 puntos. Ganémonos la Puyagol, Carlos Pirati. Hagámosla en serio. Mira, en este programa 1403, hagámosla junto a Niño Nuevo también. Hagamos los tres esta cartilla con 118.365.813 pesos a repartir. Carlos, partido 1, Inter contra Colo Colo. Empate, dice Carlos Pieratini. Niño Nuevo, partido 2, Sao Paulo, La Católica. Sao Paulo. Local, dice Niño Nuevo. Partido 3, Carlos, Unión de Santa Fe, Nacional. Empate, dice Carlos. Partido 4, Niño Nuevo, Boca, Corinthians. Visita. No, para. Vamos a ser en serio. Entonces, pongamos Conmebol versus Corinthians. Conmebol. Juguemos un doble, Niño Nuevo. Marca también, bueno, Boca Juniors. ¿Cómo te ayudan, Boca Junior? Y jugamos ahí un doble en este partido, Boca Corinthians, jugamos un doble. Partido 5, Carlos, Libertad Paranaense. Local, Libertad. Partido 6, Niño Nuevo, Colón, Talleres. Visita, dice Niño Nuevo. Partido 7, Carlos, Melgar, Deportivo Cali. Ese partido está rudo. Local. Local, dice Carlos Pieratini. Partido 8, Niño Nuevo, Lanús, Independiente del Valle. Empate. Partido 9, Carlos, Estudiantes, Fortaleza. Local, dice Carlos. Partido 10, Niño Nuevo, Goianiense, Olimpia. Local. Partido 11, Carlos, Chapecoense, Londrina. Chapecoense le juega al local. Partido 12, Carlos, Niño Nuevo, Operario contra CRB. Yo sé que los venís viendo jugar. Empate, dice Niño Nuevo. ¿Cuántas partido triples se pueden hacer? Es que ahí podéis jugar a tu pinta, podéis hacer tres triples, dos dobles, y ahí va subiendo, bueno, el precio de la apuesta. Esos partidos cornetas deberíamos poner una triple, weón. Sí, Niño Nuevo, ¿cierto? Juguemos un triple ahí, porque no local, cachamos a nadie. Por ejemplo, ahora en el partido 13, yo no sé si Carlos conoce al CSA contra el Ponte Preta. No, al Ponte Preta lo conozco, pero el CSA no tiene idea quién es, weón. Entonces tendría que jugar Ponte Preta, ¿cachai? Ponte Preta, visita. Y el último partido de la cartilla 1403, Niño Nuevo, Argentino Juniors, Defensa y Justicia. Visita, dice Niño Nuevo. Entonces hágale caso a Niño Nuevo, a Carlos Pieratini, y se puede ganar más de 118 millones de pesos con la cartilla de la Puyagol. Y ojo, también puede jugar el partido único de experto, y con el ticket de experto va y puede ir ahí con al Experto Experience, que ahora se va a Qatar. Ojo, como el 2019, que fue la Copa América en Brasil, ahora el Experto Experience se va a Brasil, Carlos Pieratini. Y yo hoy día ya tengo preparado mi cábala, porque el otro día mi cábala para ver a Colo Colo fue comer una hamburguesa sabor americano de receta del abuelo. ¿Tú cómo vas a esperar la Copa Sudamericana hoy día y la Libertadores? Hoy día con prieta, weón. Mira. Hoy día tengo ganas de comer prieta. Mira, cacha, voy a chanchar. Voy a tener pernil y chunchule. Ya. Pero eso lo voy a comprar en la carnicería, pero con prieta y longaniza de receta del abuelo. Y voy a hacer con papas cocidas. Hay unos interiores, weón, comiendo exquisito embutido de interiores durante todo el partido de Colo Colo. Qué rico, weón. Le da el sabor y el sazón todo lo de PF, todo lo de receta del abuelo, que son los más ricos productos. Tremendos productos también. Y si no quiere cocinar ahora como Carlos Pieratini, hace ahí va con los platos de PF listo, que en un par de minutos están listos, no necesitan refrigeración y además son libres de sello. Qué mejor que los platos de PF listos, Carlos Pieratini, para acompañar el fútbol y también acompañar a la Radio Z, porque ahora se viene la buena vida, Carlos Pieratini. Nosotros nos juntamos el próximo jueves para hablar de lo que más nos gusta, esperando con Colo Colo tener un buen resultado para que al menos el fútbol chileno
tenga un representante en competencia y no nos quedemos mirando ahí desde la galería como nos viene pasando hace rato. Muchachos, que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Chao, chao. Abrazos. Gran oportunidad inmobiliaria. Invierta ahora sin pie. Compre un departamento en cuotas. Te regalamos un arriendo.